Estimados, bienvenidos a la clase número 17 de la asignatura de auditoría. En esta oportunidad vamos a realizar un repaso previo a la evaluación de la próxima semana. Voy a extenderme un poco sobre cuáles son los contenidos que hemos revisado. Advierto que el mayor esfuerzo lo tienen que hacer en la sesión de Teams. Esta vez sí, porque va a ser la oportunidad para preguntar. ¿Ya? Bien. ¿Qué hemos visto hasta la fecha? Lo primero fue que revisamos en qué consistían las famosas normas ISO, qué es lo que hacían. Y son una suerte de receta que especifica los requisitos de un modelo que funciona bajo el concepto de mejora continua. ¿Cuál es ese modelo? El modelo de planificar, hacer, verificar y actuar, que tantas veces hemos visto. Eso es el famoso modelo. El que produce la mejora continua. Revisamos qué quería decir este modelo. Tiene un gran ciclo, que es el del planificar, el hacer, verificar y el actuar. ¿Cómo funciona? Según el señor Deming, que lo inventó, todas las organizaciones tienen unos grandes procesos que son de planificación, es decir, orientación a objetivos, que tienen, en este caso pueden ser objetivos estratégicos, objetivos del cliente, objetivos ambientales, objetivos de seguridad. ¿Sí? En función de esa interpretación fuerte se establecen políticas, ¿ya? Y estas dan paso a la definición de cuáles son los recursos, al suministro de los recursos que son necesarios para que estas organizaciones funcionen en términos de esos objetivos. ¿Ya? En el verificar, ahí está la producción, están las operaciones, está lo que realmente se hace funcionar a la empresa, su justificación, ¿ya? Y finalmente en el actuar tenemos aquellos procesos que son como para la contingencia, para qué es lo que pasa cuando las cosas no funcionan bien, ¿ya? Esto es a grandes rasgos lo que es el modelo, nosotros lo explicamos con mucho más detalle. No voy a profundizarlo porque cuando lo revisamos por cada capítulo de la norma ahí se va entendiendo mejor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, cuando ya nos adentramos y entendimos esto, nos dimos cuenta que las normas tenían una estructura de 10 capítulos. Fíjense que insisto en no referirme mucho filosóficamente a las normas. Estoy diciendo 10 capítulos. Eso es una de las cosas en las que estaba insistiendo majaderamente, que entiendan ustedes la estructura de la norma para que no se pierdan, ¿ya? Ya van a darse cuenta, sobre todo cuando esté la prueba, que lo que me interesa es que entiendan las coordenadas, ¿eh? Qué documento tienen en sus manos, y que lo aprendan a revisar, a leer, a interpretar. Bien, tiene una estructura de 10 capítulos que nosotros hemos estado revisando en dos oportunidades a la fecha. La primera vez que lo revisamos fue simplemente para hablar de requisitos, en el fondo de hablar del contenido de las normas, y en una segunda oportunidad, que es la que hemos tenido hasta la sesión anterior, hemos estado revisándola desde la perspectiva de la implementación. Esta primera etapa tiene más bien un propósito teórico, ¿ya? ¿De qué trataba? Cuando revisamos el primer capítulo, nosotros nos preocupamos de entender cuál era el propósito de estas normas. ¿Y qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que en el caso de calidad era para cualquier organización que quiera adherir a estos requisitos, ¿ya? Era cuando quieren demostrar que son capaces de suministrar regularmente productos que satisfacen a sus clientes y cuando quieren aumentar la satisfacción, a grandes rasgos. La 9001, la 14001 dice una cosa orientada hacia el medio ambiente, es decir, cuidar el medio ambiente y por el otro lado prevenir la contaminación. Y además la 45001 dice exactamente en la misma línea prevenir accidentes y prevenir las enfermedades laborales. Y las tres normas repiten que quieren cumplir la legislación vigente y las normativas que le apliquen y por el otro lado dicen que se comprometen a mejorar continuamente su desempeño, el del sistema y el de ellos. Eso es lo que dice el primer capítulo. El segundo y el tercero tienen la gracia que tampoco, al igual que el primero, no dice requisitos, simplemente son enunciados.
En el segundo, que tiene que ver con las referencias normativas, bueno, a pesar de que cuando uno las ve se da cuenta que no dicen nada, ahí básicamente aparecen muchas referencias. Yo se los mencioné, 9000, que es de vocabulario, una 9004, que era de orientaciones, aparece la 19011, que es la de las auditorías, aparece una serie que es la de las ISO 10000, que son de apoyo, y así un sinnúmero de normas que son de directrices y orientaciones, no de requisitos, ¿ya? Y luego teníamos nosotros esta área donde aparecen las definiciones. La 9001 los despacha esto a base de decir que lean las definiciones que necesitan en la norma ISO 9000. Y nosotros revisamos algunas. Pero también la 14 y la 45001 sí colocan, a diferencia de la 9001, sí colocan las definiciones ahí. ¿Por qué? Porque no existe una norma 14000 ni una norma 45000. ¿Ya? Solo 14001 y 45001. Recuerden siempre, ¿qué quiere decir eso? Que cuando las normas terminen en un 1, traen requisitos. Si no terminan en un 1, no son requisitos. Puede que sean solamente orientaciones. ¿Sí? Bien. En el apartado 4 hablábamos del contexto de la organización. Y ahí, ¿qué es lo que nos decían? Básicamente, es decir, entiendas cómo te va en lo interno y en lo externo de tu organización en función del propósito que quieres buscar. Recuerden, cualquiera de los tres sistemas tenía propósito. En función de cualquiera que eligiera, o si eliges los tres, debes entender el contexto, lo interno y lo externo. ¿Cuál es el resultado práctico de eso? Un FODA. Y además deberías entender cómo funcionan tus partes interesadas. En calidad está claro que son los clientes, pero hay mucho más partes interesadas. Lo revisamos. Te aparecen tus contratistas, te aparece la comunidad, incluso en el medio ambiente, lo mismo, ni hablar en temas de salud y seguridad ocupacional, donde te aparecen contratistas, comités paritarios, comunidad. Se dan cuenta, muchas partes interesadas. Antiguamente estas cosas no se revisaban porque, bueno, no resultaban tan atractivas. Pero son tremendamente importantes, son tremendamente importantes. Luego teníamos que hablaba de los alcances y hablaba del sistema de gestión. Yo se lo expliqué, alcances de un sistema de gestión es cuál es el área que tú donde vas a aplicar los requisitos y eventualmente es el área donde tú quieres lograr la certificación. Yo he generado algunas cápsulas que hablan al respecto de esto, ¿ya? En el capítulo 5 estábamos revisando todo lo que tenía que ver con la autoridad y la forma de organizarse, ¿sí? Y también nos encontramos en ese capítulo que aparecían los temas relacionados con las políticas. Bien, básicamente diría que lo más relevante ahí es el asunto de las políticas y el tema de la manera en que se organizan estos sistemas de gestión. Yo les mencioné que antiguamente estos sistemas de gestión se asignaba un representante de la dirección, alguien que tuviera mucha autoridad. Hoy en día la cosa está más repartida. Yo ya les he hablado que igual hay que responderlo, cuando se implementa igual hay que responderlo. No quiero hablar de la implementación todavía. Y luego teníamos la política. ¿Cuál era la gracia de la política? La gracia de la política es que es un mandato, es un enunciado de intenciones que hace la cabeza de la organización hacia el resto de la organización. Es un mensaje que se le manda a los trabajadores y que se le manda a los clientes y a las partes interesadas, ¿ya? Bien, luego en la parte 6 nosotros hablábamos de todo lo que tenía que ver con el apoyo y ahí básicamente nos encontramos con dos cosas que son muy marcadas, que tienen que ver con el recurso humano, ¿ya? El suministro de infraestructura también, pero principalmente el asunto que tiene que ver con el recurso humano. Y lo que tiene que ver con el control de la documentación, de la información documentada, tanto si son información que se conserva y que se mantiene. Ojo con ese detalle. Hablamos de información que se mantiene cuando se trata de documentos. Ejemplos de documentos, planos, políticas, procedimientos instructivos, programas. O cuando hablábamos de información documentada que se conserva. Ejemplo de eso, registros, libros de asistencia, libros de reclamo, guías de despacho, registros de turno, cualquier información que se va acumulando con el tiempo, ¿ya?
Luego, perdón, ese era el capítulo 7. Me enredé, vean, me enredé, para que no crean que soy experto. El capítulo 6 tenía que ver con la planificación. ¿Ya? Miren, ojo, y eso que tengo casi 21 años, casi, no, 20 años metido en esto, y todavía me doy el gusto de equivocarme. El capítulo 6 es planificación y el capítulo 7 es apoyo. Bien, ¿qué es lo que teníamos en planificación? Planificación era la parte más interesante que hemos revisado hasta ahora, en el sentido que es lo que está mucho más cerca de la especialidad de ustedes. Es decir, la capacidad de hacer el análisis de los procesos de la organización, tanto si son procesos de gestión, si son procesos de la línea principal productiva o son procesos de apoyo, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que teníamos que hacer acá? Era hacer un análisis para identificar aspectos de calidad que fueran relevantes de esos procesos, evaluar los riesgos asociados a esos procesos, tanto si eran aspectos de calidad, aspectos ambientales o peligro, y evaluamos tanto si eran riesgos para la calidad, impactos ambientales o peligros para la seguridad y la salud ocupacional. Eso es lo que hacíamos. El mejor resultado de esto eran las famosas matrices de peligro riesgo, y que ustedes la pueden agrandar y extender hacia otro tipo de matrices. ¿Qué genera eso? Me genera un conjunto de medidas de control, y ahí aparecen en el capítulo 6 que se deben establecer aquellas medidas de control. Esas medidas de control son la entrada para generar un plan o un programa de gestión integrado, y donde vamos a incluir un conjunto de medidas que están, ¿cómo se llama? Están alineadas con las medidas de control que hemos establecido. Recuerden, las medidas de control, ¿cuáles eran? Había una jerarquía, ¿cierto? Desde eliminar hasta pasando por medidas de ingeniería administrativa hasta llegar a al uso de los EPP. Lo mismo ocurría en calidad, lo mismo podía considerarse para medio ambiente. ¿Ya? Bien, finalmente pasábamos al capítulo 8. ¿Y qué es lo que encontramos en el capítulo 8? Hablábamos de las operaciones productivas, es decir, en esencia lo que hace la empresa que se está implementando el sistema de gestión. ¿Y ahí, qué es lo que resulta interesante? Hay mucho. La mayor, la que entrega más detalles, la ISO 9001, porque nos habla de la planificación productiva, nos habla de la forma de relacionarse con las partes interesadas, los clientes, nos habla de proyectos, nos habla de las compras, nos habla del control operativo y de otro tipo de instancias de apoyo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que le agregaba a la 14001? Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia. ¿Qué le agrega a ese capítulo la 45001? Le agrega el tema de los contratistas, ¿sí? Y la contratación externa. Y le agrega el asunto de la preparación y respuesta ante emergencias de seguridad. Eso es lo que teníamos en el capítulo 8. ¿Qué teníamos en el capítulo 9? En el capítulo 9 hablábamos del seguimiento, medición, análisis, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos acá? Oye, desde la perspectiva de la calidad, lo que nos dicen, hazle seguimiento a la satisfacción de los clientes, hazle seguimiento a tus procesos, hazle seguimiento a tus productos, realiza auditorías, ¿sí? Analiza la información, realiza revisiones por la dirección, es decir, cuando se junta la cabeza de la empresa, revisar el desempeño. ¿Qué revisan? Revisan que se cumplió lo que se planificó, y si lo que se planificó tiene que ver con la política. Vean, y esto se revisa aquí, en ese capítulo. Yo sé que estoy hablando cosas que de repente ahora quizás no tengan sentido, pero cuando se pongan a estudiar y a repasar la materia, van a saber de qué estoy hablando. Entonces me dice, en el capítulo 9, que teníamos todo lo que tenía que ver con este seguimiento y revisión, de eso iba. ¿Qué le agrega la 14.000 y la 45.001? Prácticamente nada, ¿ya? Sí, en la misma línea. Podría decirse que la 9.001 es más extensa. Ahora, en el último capítulo sí aparecen algunas diferencias, ¿ya? Primero que nada, porque aparece el concepto de no conformidad. La no conformidad, ¿qué es lo que es? Cuando no cumple con los requisitos de las normas de tu sistema propio o los requisitos con los que estás trabajando con tus partes interesadas, que pueden ser reclamos, quejas, derrame,
accidente, ¿sí? Le agrega eso. La 14.001 es prácticamente lo mismo. La única que agrega algo más es la 45.001, que te obliga a hacer investigación de incidentes. ¿Sí? Eso todavía no hemos llegado a la otra parte que tiene que ver con esto de la implementación. Pero evidentemente es un aporte. ¿Ya? Y finalmente, todo lo que tenía que ver con las acciones correctivas. Recordar, ¿qué es lo que eran las acciones correctivas? Las acciones correctivas buscan eliminar la causa. Eso nos pone en el siguiente escenario. Son medidas con las que yo elimino la causa de una no conformidad. Y esta puede ser no conformidades de sistema, normas ISO, o bien incumplimiento respecto a productos o incumplimiento respecto a los estándares de seguridad o de medio ambiente. ¿Ya? Bien, de eso se trata las normas. Eso es lo que habla la estructura, ya lo revisamos. Bien, respecto a la implementación, ¿qué vimos? Lo que hemos visto fue FODA y parte interesada. Eso es lo que hemos revisado desde ese capítulo. ¿Qué más hemos revisado? Del capítulo 5 fue las políticas. Del capítulo 6 hablamos de la planificación del sistema de gestión. Eso yo les di una tarea ahí. De ahí básicamente consiste en establecer y llegar desde el análisis a llegar hasta nuestros programas de gestión integrada. ¿Ya? ¿Qué es lo que colocamos en el tema del apoyo? Nos preocupamos de descriptores de cargo, perfiles de competencia y planes de capacitación. Y además, hemos agregado el procedimiento de control de la información documentada. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y lo último que hemos revisado fue el famoso procedimiento de control operacional. Hasta aquí lo que tiene que ver con lo que hemos revisado hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí? ¿Qué es lo que me interesa a mí evaluar? Yo voy a evaluar las siguientes cosas, para que lo tengan presente. Primero que nada, tiene que ver con el manejo de las normas ISO. Recuerden que yo les dije en algún momento, y ya he insistido mucho, oye, los 10 capítulos, hay que aprender a transitar por esta norma, hay que aprender a leerla. No que se la aprendan de memoria, nunca he pedido eso. No estoy pidiendo que se aprendan de memoria la norma. Simplemente saber dónde hay que buscar. Oye, necesito resolver algo sobre los temas legales. No sé dónde se ve dentro de la norma. ¿Y qué es lo que dice? Ah, voy y me encuentro que llego a los aspectos legales en el capítulo 6. Donde ahí me dice que tengo que hacerme cargo de los aspectos legales asociados a mi sistema de gestión. Ya lo sé. Soy capaz de encontrarlo hoy. No me voy a aprender de memoria qué dice, pero tengo que ser capaz. Eso es lo que yo voy a evaluar. Recuerden que yo les di un ejercicio. Búsquense, ¿sí? ¿Se acuerdan en un foro? Les dije, oye, búsquense dónde dice información documentada en la norma. Hagan la revisión. Es la mejor manera de darse cuenta dónde me están pidiendo. ¿Por qué? Porque en esta parte dijimos, estamos repasando cuál va a ser su rol como implementadores y yo les estoy tratando de enseñar cómo se implementa. ¿Sí? Por eso me interesa saber. Lo principal de cualquier implementador es que sepa ubicar. Es como conocerse las calles en esta ciudad. ¿Sí? Entonces, si alguien te dice, oye, tienes que ir a tal lugar, ¿entre qué calle está? Vale, está entre Yumbel y Hierbabuena y entre Rodríguez y Circunvalación. Ah, ya sabemos que por ahí está el INACAP. Pero no tenemos para qué sabernos la dirección en forma específica. ¿Sí? Eso es lo que estoy evaluando. Otra cosa que voy a evaluar muy fuertemente va a ser el tema de los requisitos sobre la planificación. ¿Por qué? Porque en este nos gastamos harto tiempo entendiendo y donde creo que tienen la mayor fortaleza. Así que vamos a preguntar cosas relacionadas con esa tarea que se dio. ¿Qué más? Vamos a hablar de las tareas. Así que va a aparecer información respecto al resto de tareas. Vean, no voy a hacer tanta pregunta sobre requisitos específicos. Voy a preguntar algunos, pero no es el fuerte. ¿Ya?
voy a preocuparme de que me empiecen a responder cosas respecto a las tareas que les he estado dando hasta ahora. Yo evalúo lo que enseño y en las cosas en las que sé que están trabajando. Recuerden que les advertí desde un comienzo, les dije, oye, estas no llevan nota, algunas no van a llevar nota, van a estar acumuladas, les va a servir. Sí, aquí van a darse cuenta que les va a servir haber hecho esos trabajos porque van a poder responder cosas que ya hicieron. Lo otro, también voy a evaluar cuál es su capacidad, pero en menor medida su capacidad de comprender lo que dicen los requisitos normativos. Ahí voy a entrar a ver cómo andan de avance. ¿Ya? No le voy a dar mucha importancia, pero sí lo voy a considerar, producto es que sé que están aprendiendo todavía. Pero me interesa ver qué es lo que pasa con eso. Bien, yo voy a dejar hasta acá esta exposición, que hoy día es mucho más breve. Estoy tratando de dejarles como esto, como una suerte de luz roja ahí para que pongan atención, no se me vayan a distraer. Por favor, esta vez sí que quiero ser más insistente. Sé que las otras veces no me han hecho tanto caso, pero pregunten. Pregunten porque este viernes es la última oportunidad para preguntar antes de la evaluación. ¿Sí? Bien, lo dejamos hasta acá y nos estamos viendo el viernes.